El UFC 124 el 11 de diciembre será en el Bell Center en Montreal, Canadá, donde el campeón mundial de peso welter defenderá su título en una revancha contra Josh Koscheck. Jan Howard se medirá contra Thiago Alves y Matt Dancer va a pelear contra el peligroso Joe Stevenson. Gran muestra de habilidad y atletismo. Será una pelea por la revancha, pero saldré victorioso una vez más. Muchos creen que es el favorito, que ganará de manera fácil, pero mírenos el 11 de diciembre. Verán que será una pelea difícil. Soy una saeta que acierta siempre al blanco. Estoy preparado para lastimarte. Josh Koscheck es sinónimo de causar dolor. George se considera de los mejores o quizá el mejor peleador libra por libra del mundo. Para ganar esta pelea, quiero que sepan que estoy en la mejor de mis condiciones y él está en una muy mala condición. George es uno de los peleadores más completos del deporte y es magnífico para imponer su estilo y sacar de la jugada a sus contrincantes. ¡Saint-Pierre está venciendo a Matthews! Las habilidades de George son extraordinarias y entrena para mejorarlas aún más y lo va a demostrar en el octágono. Un hombre nacido para ser campeón, con el apoyo de su gente, se medirá contra un oponente que será el más odiado de todos los que George ha enfrentado en su carrera entera. El peleador que suba con la mejor estrategia es el que normalmente gana la pelea. Por ello debo subir muy preparado, al 100%. Él está más enfocado, más eficaz, más consciente. No podría pedir un mejor combate que este. No soy el favorito contra George St-Pierre. Me gusta eso porque así les probaré a todos que se equivocan. Esta es la pelea más grande de mi vida. Esta es mi oportunidad de hacerme del título mundial de peso welter. El haberme medido antes contra George St-Pierre me da ventajas. Recuerdo cómo lo derribé una y otra vez. Intenté vencerlo a ras de lona. Una depurada técnica de derribos de Josh Koscheck. Después de algunos años de entrenar más duro en artes marciales, en boxeo, en jiu-jitsu, me he vuelto diferente al de esa pelea contra St-Pierre y él lo va a notar. Era básicamente un luchador y se convirtió en un noqueador. ¡Los golpes poderosos que buscan terminar la pelea! Josh Koscheck es muy certero. Si logra conectar la quijada de George St-Pierre, este se verá en muy serios problemas. Lo único que me falta es ganar el cinturón del UFC. Simplemente debo subir ahí, vencerlo y colocarme el cinturón. De las pocas cosas malas de Josh es que habla mucho. ¡Venceré a St-Pierre! ¡Lo siento, Montreal! ¡Ahí les va esto! Previo a esta pelea he visto lo más grotesco en cuanto a las palabrerías de Josh Koscheck. Fue en toda una temporada de The Ultimate Fighter. No me gustan esos animales. No me gusta cómo les hablan a las personas. Especialmente el que habla francés. Constantemente hablaba basura, confrontando, insultando a George, tratando de que George perdiera la cabeza. Aquí no te voy a golpear, te golpearé en un octágono. ¿Ah, sí? Demuéstralo. Sí, te deseo suerte. Y George se lo buscó, porque un St-Pierre enojado es un tipo muy peligroso y letal. Él no sabe lo que le espera, porque vengo con un arsenal secreto y se llevará una desagradable sorpresa cuando lo pruebe. Esta vez George St-Pierre se medirá a un peleador diferente. Ahora soy un peleador tenaz y aguerrido que termina sus peleas. ¡Uno, dos, tres! ¡Y se terminó! Solo quiero terminar la pelea pronto, salirme de ahí. Eso es lo que la audiencia quiere ver y eso es lo que les voy a dar. El Josh Koscheck de ahora sabe mucho más del arte de la destrucción. Las palabras se han acabado. Es hora de probar los hechos, ya verán. ¡Estoy mejor que nunca! ¡Soy el mejor! Voy a salir a lastimarte. Koscheck busca la estrangulación trasera y lo ha logrado una vez más.
no veo la manera en la que me pueda vencer. Este tipo debe ser eliminado por el knockout o por la sumisión, y yo le ganaré. Tú saldrás noqueado. ¡Recto de izquierda! ¡Rodillazos y patadas! Le vamos a dar una lección inolvidable. En mis últimas peleas he noqueado a mis rivales. Thiago Alves contra John Howard es para los seguidores de kickboxing y golpeo. Considero que ambos son los rivales perfectos. Será interesante. ¡Thiago Alves es una máquina demoledora y nunca se rinde! Thiago Alves es uno de los mejores golpeadores de la división welter. Es un destructor. Tiene patadas malévolas. ¡Un auténtico guerrero! Golpes de knockout. ¡Y se terminó! Sé que soy el peleador más fuerte de los dos y será una oportunidad de demostrar mis habilidades. ¡Una ráfaga de golpes que impregna! En todo momento sé lo que me toca hacer para ganar. Estoy concentrado, saludable y entreno muy duro. Quiero ser campeón mundial. Sé que debo dar los pasos adecuados. Y ahora debo vencer a John Howard. Sé que soy mejor de pie y en el piso. Y mis golpes son más poderosos. ¡Martillazos que se impactan en el rostro! Llegué al UFC, prepárense. Si John Howard conecta a su oponente, lo va a mandar a dormir. John Howard tiene golpes y patadas espectaculares. ¡Una gran técnica! Mi repertorio es de ganchos, golpes ascendentes y patadas. Es muy peligroso. Si veo un espacio abierto, te doy directo al rostro. John Howard tiene la capacidad de tomar ventaja del más mínimo error y destruir a su oponente buscando su cara. Si me das un espacio, penetraré. Ahora tengo enfrente a Thiago. Es fuerte, es buen golpeador, pero mi certeza es superior. Puedo destruir a alguien de forma más eficiente. Así que prepárense para la demolición. El resultado es de pronóstico reservado y es uno de los combates más enigmáticos de la división de peso welter. Tengo la certeza de que mi nivel es de clase mundial y este enfrentamiento es mi gran oportunidad para demostrarlo. Él no tiene nada especial como peleador. La característica particular de ambos contendientes es su capacidad de noquear de forma contundente. Esta será una batalla sin precedentes. Una guerra, una auténtica guerra. Todos mis contrincantes ya saben que la noche de la pelea no es para divertirse, es para batirse en duelo. Después de esa noche, la diversión se acabará para él. Matt Dancing contra Joe Stevenson es una batalla entre dos ganadores de The Ultimate Fighter. Esta pelea significa todo para mí. Estoy más motivado de lo que he estado antes. ¡Qué gran rodillazo de Matt Dancing! Será una batalla desde el principio hasta el final. No voy a bajar mi ritmo en ningún momento. ¡Joe Stevenson! Joe Stevenson quiere su oportunidad por el título. Y para estar en la lista debe vencer a Matt Dancing. Soy el tipo de peleador que gana ímpetu conforme la pelea transcurre. Voy a enfrentarlos desde el principio y debe prepararse a ser golpeado mucho, especialmente en su cara. Una victoria de Mac sobre Stevenson impulsará al primero en una posición más cómoda en el ranking y eventualmente podría ser retador para una pelea por el título. Ese será mi camino. Se acabará con mi puño en alto. Montreal, I'm gonna beat St. Pierre!